La gente, vamos a probar. Oye, la gente es lo que quiere. No, no. Tú no sabes que si tú no sufres, ellos no se divierten. Pero yo quiero probar. No. ¡Mis patitos hermosos y suculentos! ¡Oh, por Dios! Amigos, hoy les traigo un video que Andy lo va a amar. Me acaba de llegar esta hermosa cajita. Otra cajita. ¡Ay! ¡Está al revés! Estoy en pendeja. Perdón, empezamos más. Me acaba de llegar esta cajita, amigos. Y como ya saben, pues tengo que probar lo que hay aquí adentro y todo. Pero no hacer un unboxing normal, ya que este video debe llevar a fuerza un reto. Así que se nos ocurrió lo siguiente: vamos a jugar un Basta Otaku. ¡Pero Pato! ¿Qué carajo es un Basta Otaku? Algo muy sencillo, amigos. Simplemente yo voy a decir basta. No, era al revés, carajo. Andy va a decir A. Y en su mente va a estar diciendo el abecedario. Yo voy a decir basta. Y en la letra que ella se detenga, yo tengo que decir dos animes con esa letra. Por ejemplo, si se detiene la A, pues tengo que decir dos animes con A. Si yo pierdo, Andy va a tener estos tres plumoncitos para que me pinte lo que quiera en la cara. Así, lo que se le ocurre en la cara tiene. En mi cara es un lienzo para ella. Podría dibujar un paisaje. Pero si yo gano. Oh, sí, ¿verdad que puedo probar un dulce de esta cajita? Así de sencillo es este video, amigos. Yo espero ganar todas para poder probar siempre y que no quede tan rayada. Lo triste, amigos, es que ustedes me conocen, soy bien estúpida y no voy a ganar ninguno, ¿no? O sea, no importa que conozca mil animes, no me voy a acordar de ninguno por la presión o por, no sé, no, ya, valí, ya, debería rayarme de una vez la cara, ya. Bueno. ¡No, espérate! Cierto, antes de que se me olvide, recuerden seguirme en mis redes sociales porque ahí es donde hago dinámicas para el canal y pues hago directos, hago un montón de cosas suculentas. Tienen que ir a seguirme a mi Facebook y Instagram, lo que ustedes quieran, ahí estaré observándolas. Ay, ya tengo. Tengo 5 segundos, amigos, para decir los animes. Basta. J. Oh, Dios mío, Jigoku Shoujo y ya. No puede ser. ¿Por qué se me vino a la cabeza? Yander Simulator, yo sé que ibas a decir. No sé, amigo, no sé por qué se me vino a la mente una griega. No sé, estoy bien estúpida. Es más, estuve a punto de decir ya voy, eso no es un anime. Vale, empezamos perdiendo. No importa, ponme lo que quieras en la cara. Ya sé. ¿Por qué? Una carita triste. Me estoy deprimiendo. Vale, vamos a continuar. Basta. Kaicho wa Maitsama y Karekano. Vamos a probar un dulce. ¡Ah, sí! A ver, vamos a ver. Te lo agarro. Ahora. Bueno, amigos, primero vamos a enseñar la cajita de Tokyo Tree. Aquí pueden ver la suculencia de dulces que hay, amigos. Se ve todo tan hermoso. Bueno, amigos, como yo gané, tengo derecho a agarrar lo que quiera de aquí. Así que vamos a agarrar este. Más grande, como siempre. ¡Oh! ¡Hay un pandita! ¡Un pandita! Vamos a probar. Huele tan delicioso. Huele a queso. ¡Aso! Huele como a mis pies. ¡Vamos a probar! Sabe a queso dulce. No sé cómo carajo es eso, pero a eso sabe. Esto está muy delicioso. ¡Basta! G. Gravitation y... Gogi. Hay un chingo con G porque se... es que les digo, amigos, me pongo como que muy nerviosa y se me olvidan. ¡Hazlo! Sí, mira. Ándale así. Genial, ahora soy Harry Potter. Pato Potter. ¡No! ¡Yo digo el basta! ¡Me equivoqué! Basta. B. Bokura Gaita y Bakugan. ¡Yeah, amigos! ¡Yeah! Vamos a ver, ¿qué más nos encontramos? Estos de acá, que parece como un plátano. ¡Es un salero, amigos! ¡Creo que es un salero kawaii! Diablos, no sé, ¿a qué huele? Pero parecen como doritos de esos 3D. Me gustaron más los primeros, tengo que aceptarlo. No tengo ni pinche idea que sabe. Ni siquiera sé si es dulce o salado. ¡Dios, estoy entrando en confusión! ¿Sabe maíz? ¿Es maíz? Ajá, como los elotes dulces. Como elote dulce. Buena, ya, mi cerebro ya lo conectó. ¡Oh, entonces no son saleros, güey! ¡Son elotes! ¡Son elotes! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Basta! F. Fire Stay Night y... ¡Fa! ¡Ya! ¡Fairy Tail, güey! ¡Oh, Fruit Basket! ¡Full Metal Alchemist! ¡No! ¡Full Metal! ¡Amigos! ¡Se me...
es que esto es imposible. Full metal. Ah, me acabo de traumar, ¿saben? ¿Qué rayos fue esto? Una caca. ¿Qué? ¿Por qué tengo una caquita en la cara? Ah, basta. La letra A. Ah, ya. Este, Akagame ga Kill y another. ¿Akagame? Akagame ga Kill. Soy un asco, amigos. Soy un asco. Vamos a probar estos pequeños. Se ve que son de pescado. Genial, huelen a queso. ¡Oh! Tienen forma de pececito, amigos. Es un pececito. Son dulces, no son salados. Estos no son salados. No saben a pescado. Ah. Basta. Che. Higurashi no Nakokora ni Hamtaro. Vamos a elegir este de aquí. Ay, qué bonito, amigos, no sé por qué, pero el empaque de los dulces japoneses son hermosos. Vamos a abrirlos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Se abrió. Ya lo rompí, ¿no? Ok, esto definitivamente es dulce, es como una galleta. No trae nada dentro, creo. No, sí, ya me llegó. Están deliciosas, saben como a chocolate blanco. Sabe como a Kinder Sorpresa. Están deliciosas. Ah. Ah. Este, basta. L. 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 Con L. Este, like llega a mí. No, no es cierto. Lu. Me has ido a pensar. Oh, Dios mío, Dios mío. Ah, 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 ah. ¿Qué me hiciste? Basta. M. M. Mirai Nikki y. Moderato. ¿Por qué se me viene? Es que, amigos, se me vienen a la mente pendejadas. No sé por qué. Mayonesa. Oh, Dios mío. Oh, oh, qué carajo. Ah. Basta. N. Este. Nanatsu no Taizai. Y Naruto. ¡Naruto! ¡Naruto! Entendí. Vamos por los panditas. No sé qué sea, amigos, pero se ve genial. Esto se ve hermoso. Ah, son galletas. ¿Los abres? ¡Oh! Dentro de una bolsa, amigos. ¡Hay más bolsitas! No manches, qué hermoso. Ya entendí. Aquí vienen panditas riéndose. Aquí panditas dormidos. Aquí panditas con la lengüita de fuera. ¡Qué hermoso! ¡Los japoneses los amo! Vamos a abrir al pandita que no le muestra ninguna emoción. ¡Oh! ¡Me saltó algo! ¡Tiraste al pandito! ¡Wey! 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 ¡Como! ¡Borrejo! No sé qué ocurrió aquí, amigos. ¿Qué pasó aquí? Voy a probarlo, amigos. Sabe a galleta con chocolate. O sea, chocolate con mantequilla y chocolate blanco. No sé, pero lo hermoso de esto, amigos, de verdad, son las bolsitas y las reacciones de los banditas. ¡Ah! ¡Basta! ¡Té! Este... ¡Totona! ¡Tokyo Ghoul! ¡Toradora! ¡Toradora! ¡Ya! ¡Toradora! Sí, gané, ¿verdad? ¡Ándale! ¡Gané! Bueno, ráyame como... ¡Madre mía! ¡Ya! ¡Era un rayón! ¡No manches! ¡Andy! ¡Parezco hombre! Ah, sin... Parezco hombre de todas formas. O mujer. Vamos a probar una suculenta coca japonesa. ¡Oh! Está más chida para abrir, no manches. Yo creí que tenía que conseguir un destapa refrescos. ¡Ah, Dios! Escúchenla. Ah, amo la coca, lo siento, amigos. El amor es una gota de agua en un cristal. Me imagino que debe saber a coca normal, ¿no? No creo que la coca de Japón y la coca de aquí sepan diferente. Sí, sabe a coca normal. Muy bien, amigos, vamos con la última. Y no puedo perderla, Si pierdo, amigos, Andy me va a rayar toda la cara. Si gano, pues ya pruebo los últimos dulces que tenemos en esta hermosa cajita. Ah. Andy me está yendo feo. Basta. P. Oh, este, Paradise Kiss y Pokémon. ¡Gané! ¡En tu cara! ¡En tu cara! Vamos a probar todo lo que hay en esta... Espérate, déjame rayarte tantito. No. La gente... ¡Vamos a probar! La gente es lo que quiere ver. ¿Qué no sabes? Que si tú no sufres, ellos no se divierten. Pero yo quiero probar... ¡No! ¿Cómo quedé, amigos?
Por Andy, estoy súper pintada. ¿Cómo quieres que me quite todo esto? Vale, amigos, vamos a probar con rayones en la cara. Es Mario Bros. Mario Bros de chocolate. Aquí no hay ningún Mario Bros. Ay, ya lo rompí. Está riquísimo, amigos. Galleta arroz inflado y chocolate. Buena combinación. Ok, también tenemos este otro dulcecito bonito. No manches, sabe a pizza. Una pinche rebanada de pizza de pepperoni en un tubito de golosina. Está riquísimo. ¿Qué diablos? ¿Te lo volviste a meter todo a la boca? Vamos con este dulcecito. Y este dulcecito son como uvitas. Dios, tienen un olor muy penetrante. Pato, recuerda no separar las palabras. Tiene un olor muy pene. Tiene un olor a... Esto es otra onda, amigo. Te lo metes a la boca, el dulce, y se te llena todo de uva. Buenísimo. Vamos con este. Es galleta con fresa, dulce de fresa. ¡Siguiente dulcecito! Es como una mini rebanada de Bimbo. ¿Es bebé? Nada que ver con esa rebanada, yo creo. La verdad, amigos, no recuerdo cómo se llama el dulce que he probado aquí en México, pero aquí les voy a estar dejando una imagen para que más o menos sepan la relación del sabor. Está muy rico. ¡Últimas cosas! Y es esto, esto que es de uva. ¿Uva? Uja. Lima. Lima. Es que de ahí aquí uva. Me gusta la uva, amigos. Está muy genial. Es de Lima. No, son como gomitas. Están riquísimas. Oye, pero tienen como un toque, como si tuvieran gas. No sé. Y ya para finalizar tenemos estos dos dulces. Este se hace en agua. Lo estaré subiendo en mi Instagram, así que vayan a seguirme en mi Instagram para que vean cómo lo hice, cómo quedó. Y bueno, aquí finalizamos con estos dulcecitos. ¡Ay, vean qué bonito se ve! Son dulcecitos, pequeños dulcecitos. No sé si conozcan este dulce. Se parece mucho al sabor de este dulce, muchísimo. Y así es como hemos acabado esta caja. Dios, ay, qué triste. Odio terminarme estas cajas. Vean el tiradero que tengo aquí junto a donde grabo. Lo que no saben es que siempre es así. Cállate, Andy, cállate. Bueno, amigos, eso fue todo en este video. Realmente espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó este video me pueden apoyar con una manita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. Recuerden que todos los videos mando saludos en el pizarrón mágico, y en esta ocasión los saludos son para estas suculentas personitas. Y antes de que termine este video quiero decir dos cosas. Uno y dos. Gracias. Gracias por su atención. Nos vemos. Nada, no es cierto. Cosa número uno, amigos. Ya saben que si quieren pedir una de estas cajas, abajito en la descripción les dejo el link para que ustedes la pidan. Está muy genial. Y cosa número dos. Casi siempre ustedes me están preguntando que dónde compro mi ropa, que dónde consigo lo que me pongo. Y pues aquí entre amigos quiero darles el consejo de dónde la consigo. Miren, está hermosa. Tiene cosas bonitas. Tiene un gorrito. Abajito en la descripción les dejo el link de la página de Facebook donde yo siempre pido mi ropa. Desde aquí de Jalapa ya se envíos a toda la República, así que pues les conviene. Si les gustó mucho esta sudadera, maneja esta sudadera y maneja otros estilos que después les iré enseñando. El nombre de la tienda se llama High White to Leg. High White to High High. Aquí en pantalla lo están viendo, carajo. Ya saben que soy un asco para el inglés. Y pues ya, ese consejo les doy porque Pato su amigo soy. Bueno, Pato su amigo alien. Amigo a alien. Ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por todo. Recuerden que yo soy Pato y nos vemos en el siguiente video. ¡Fuck! ¡Chao! Ahora sí, voy a comerme todos estos dulces.